Compartieron entre todos la alegría que transmiten personajes como el payaso Chopete, ya habitual en las actividades que respalda el Distrito Creativo La Gloria. Es una de las iniciativas que se promueve en víspera del Día de la Cultura Nacional y que además afianza la extensión del trabajo comunitario en los centros educativos de la zona. A estos niños sí les hace falta mucho, mucho estas actividades, se entretienen mucho, se portan, les gusta, se emocionan. Los niños agradecen mucho la colaboración de todos y nosotros también tenemos que apoyarlos a ustedes para que esos proyectos vengan hacia nosotros, porque ellos se nutren de esas actividades, se sienten muy felices, como ustedes pudieron apreciar, con un poco de sonrisa, con un poco de música, ellos demuestran su alegría, ellos necesitan de eso. Sí, me gustó la actividad, se divirtió con nosotros niños. Me gustó porque es muy instructivo, muy... Y yo quiero trabajar como actor para los niños del mundo. Quiero trabajar porque me gusta esa profesión. Y algún día voy a estar en tu compañía. Espacio en que la cultura, los buenos deseos de los colaboradores y artistas hicieron posible el disfrute de un espectáculo dirigido a este público especial. Es parte de las esencias que defiende el Distrito Creativo La Gloria para acercar lo mejor de nuestras tradiciones e identidad cienfuegueras al pueblo. Con la colaboración de Nuevas Luces, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.